Hola amigos de YouTube, yo soy Jules CDF y bienvenidos a otro episodio de El Food 15 y Ultimate Team 15. Y ustedes saben, bueno, algunas personas andan perdidas porque ¿por qué Deportivo Arepa? Bueno, porque arepa y arepa con queso y todo eso. Bueno, les explico, si no entienden, pues vean videos más antes de esta serie. Pero todo se resume que yo les dije que a los suscriptores de este canal, porque en este canal los suscriptores participan mucho, 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 les pedí qué nombre querían para este equipo de Ultimate Team, para el FIFA 15. Y el nombre que ganó fue el Deportivo Arepa, señores. Y bueno, para los que ya conocen, algunos se dieron cuenta que tengo ya varias plantillas, señores. Me dio muy bien, gracias al especial de Black Friday, donde pude coger varios jugadores. Tengo muchas plantillas, ya ustedes conocen la arepa con queso. Si no la conocen, haz clic aquí para el video. Ya conocen la arepa sencilla. Y tengo estas tres arepas. Hay una, la arepa española no está todavía lista, señores. Está todavía en cocina. Pero les tengo dos arepas, Liarepini y Arepation, señores. Y vamos a, hoy, vamos a escoger la Liarepini. Liarepini es la arepa de la serie A. Italiani, ya les quiero mostrar, señores, rápidamente, de arriba hacia abajo. Higuaín, delantera, extremo derecho. ¿Quién es este man? Se me fue el nombre, lo siento. Y Turbe, Juan Manuel Turbe, con muy buen ritmo, señores. No, miren, tienen buen ritmo. Buen ritmo, ¿dónde está el ritmo? ¿Dónde está el ritmo? 92 de ritmo, señores. Extremo, él debería ser por el otro lado cuadrado, pero aquí juega bien. Además, quiero tener a todos los colombianos en esta banda. Juan Guillermo Cuadrado. Tenemos volantes Freddy Guarín. Tenemos, este es Callejón, si no estoy mal. Así es, señores, Callejón, señores. Y de volante de recuperación, Jorginho. Señores, Jorginho, chistoso señor que es italiano y tiene nombre portugués, porque aquí la bandera sale de la de Italia y se llama Jorginho. En la defensa, señores, tenemos a Ebra, el francés de la Juventus, a Cristian Zapata, a Paleta, señores, que tiene pinta de profesor de matemáticas de primaria. Sí, en serio, mírenle la cara. ¿Qué pinta de? Muchachos, tareita, fraccionarios. Señores, lateral derecho es Conco. El portero de momento tenemos a De Santi, señores. Y los suplentes, Saúl, que es como Saúl, pero es costeño, entonces Saúl. Pablito Armero, que lo tengo suplente. ¿Por qué no tengo titular? Bueno, Paul Ebras es mejor en teoría y además no quiero gastármele los contratos a Armero. Rafa Márquez, Nagatomo, Ibarbo y Fatsidi, señores. Y tengo un espacio, señores. Y vamos a buscar algún jugador de la liga italiana que los podamos llevar hoy. Ahí está Modeste. ¿Será Modeste en Bami, el de Millonarios? No, señores. Aquí vemos que salen muchos para ver, pero no. Vamos a buscar una de la liga italiana hoy, señores, como para completarlo. Y ojalá que el nivel sea de oro. La posición no importa. Y vamos a buscar en el mercado de transferencias a ver qué nos encontramos que llame la atención. Y pues bueno, amigas, ahí vemos que después de las contrataciones de Gervinho y Pirla, ahí tenemos, señores, que hice, cambié a Gervinho por Iturbe y lo puse aquí con Cuadrado y Pirla. Pirla en vez de Guarín, señores. Pues es, voy a tratar de que todos mis equipos por lo menos haya un colombiano. En este caso está Cuadrado y está Cristian Zapata. Pero voy a tratar tampoco de matar a todos los colombianos, porque en todas mis plantillas hay colombianos y sería contraproducente, señores. Así que esa es mi plantilla del Deportivo Arepa Italiano, o Liarepini. Y ahí, señores, vamos a ver cómo nos va con los partidos. Bueno, el primer equipo con el que nos íbamos a enfrentar, los Brownies, con un equipo 5 estrellas, ¿no? Calificación 81, química 99, no tiene técnico, por eso le falta, pero es muy buen equipo de la liga inglesa. Lukaku, Gerrard, bueno, mucha gente buena. Rojo, inclusive. Bueno, es un equipo difícil, ¿no? Empezaba bien. El Deportivo Arepa, la Liarepini, era su primer partido. Yo nunca probé la plantilla. Vemos ahí que, ay, oh, Dios mío, qué tal la que me hizo. Mira la que le pasa, él le pega. Y él mismo la saca, señores. Qué bueno, ese es el defensa que necesito en el otro equipo. Lukaku. Miren, yo pensé que era gol. Yo dije, gol, la embarró Zapata, pero Lukaku ahí llegaba, señores, a defender. Minuto 51, señores, un cabezazo. Le quedó a Moreno. Y miren esto, señores, todo un partido luchando. Pero qué pasito. ¿Qué pasa? Dios mío, le pega a un jugador mío. Creo que es Jorginho, que le pega. Y nada que hacer. Empezamos perdiendo, pero ya es muy tarde, señores. Ya era muy tarde, minuto. Sí, es Jorginho. Minuto 52, señores. Intentamos con Conco. Centro. Le queda Callejón. Le pegaba casi. Casi Callejón. Callejón que llegaba y ahí el arquero se caía. Bueno, el jugador se caía con el arquero, Dios mío. Casi, casi, señores. Casi, pero no se podía.
Conco otra vez por esa banda con Callejón. Callejón que muy bien se lo sacó y le pegaba y nada, señores, nada, palo. Palo, en la serie Salvando a Millos los palos me ayudan. En el Deportivo Arepa no. Ahí vemos la última oportunidad de que hay Guaid. Y mire, eso era penalti. Era penalti, señores. Aquí y en la China. Penalti. Penalti, mamá mía, mira el arepino y me la han robado. El jugador del partido de Santis, el portero, señores. Muy mal, Cristian Zapata jugó terrible. Cristian Zapata, no ganábamos muchos monedas, señores. Pero bueno, avanzamos, señores, ya. Como perdimos, no, todavía estamos en la zona del descenso, qué miedo, por eso me pasa por ponerme a probar equipos. Igual, el próximo equipo que íbamos a jugar, el Club Honesto, señores, ¿qué tal? Este es como español, ese equipo, es que es raro, yo no entiendo por qué tiene 100 de química cuando tiene tantas líneas rojas. Eso se me hizo rarísimo cuando este equipo, o sea, ¿de qué liga es? Tiene toda la parte derecha es verde, pero la parte izquierda es roja, ¿cómo va a tener 100% de química? ¿Quién sabe qué cosas estará haciendo? Pero bueno. Aquí vamos a jugar con Cuadrado. No lo usé mucho en el partido anterior. Que craso error. Aquí lo debemos usar más a Cuadrado. Miren cómo se lo saca, qué fácil. Cuadrado centrado. Señores, le quedó Gervinho. Y ahí solito para que Higuaín la metiera. El primer gol del Arepini. Arepini del Cesiri. Con pasta. Arepini con pasta. Gervinho, todos se sientan. La mafia italiana. Con Arepini. Y la bandera de Colombia. Bueno, no he cambiado el uniforme porque solo puedo tener un uniforme para todas las plantillas. ¿Ustedes quieren que lo cambie por cada plantilla que use? Para la arepa con queso, una para la arepa. Sería una jartera cada vez que va a grabar, pero si ustedes dicen, pues no sé. A ver, ¿qué equipo podría representar a Liarepini cada vez que juegue con Liarepini, señores? Qué bueno partido, qué bueno. Empezamos nuestro primer gol. Seguiríamos después, minuto 60, mira la que hace Gervinho. ¡Palo! No les digo, en la serie Salvando a Millo los palos me ayudan y aquí me odian. Él ya empezó a sacar el arquero y ahí le quedó. ¡Gervinho! ¡Pegale! ¡Ay, Dios mío, Gervinho! ¡Ay, Dios mío, Gervinho! ¿Qué te pasa, Gervinho? Y bueno, aquí lo salvamos, señores. Miren esta guay. Yo no sé, él la embarró también. Muy bien el arquero, pero salía la contra con Gervinho esta vez. Ahí pasa para Higuaín otra vez. ¡Cuadrado! Es que la delantera es muy fuerte y Cuadrado que le manda el pase a Gervinho. Gervinho que esta vez dijo me lo saque y esta vez no va a ser tan idiota. Pase para Higuaín. ¡Oh, qué clase! ¡Qué clase, Higuaín! ¡Qué clase! ¡Grande, Higuaín! ¡Me encanta la definición de Higuaín! ¡La definición es hermosibile! Y no hablo italiano, simplemente estoy pendejandini, señores. No, pero miren la definición de Higuaín. Miren la definición de Higuaín. ¡Oh, qué rico, qué linda! ¡Qué linda la definición! ¡Oh, qué bien! Bueno, señores, ahí está. Ahí está, muy bien Higuaín. Me gusta ver ese gol mucho, mucho. Bueno, es verdad que tiene el 10. Gonzalo Higuaín, que es buen delantero. Señores, con eso se acaba este partido. Primera victoria, figura Gervinho. Vea pues, señores. De resto de los jugadores, más o menos les fue muy bien. Gervinho hizo una asistencia, gol, Cuadrado. Pues bueno, buen jugador, señores. Tengo que aprender a utilizarlo más. 2-0, ganamos más monedas. Monedas. 546 monedas, bueno, importante tener siempre la posición. Y ya cada vez nos íbamos a trepar más, señores. Ya nos salvamos del descenso, pues sí. Nos salvamos del descenso, señores, miren mal. Vamos a ver si logramos el ascenso. Creo que la victoria está complicada. Pero bueno, vamos a ver si logramos el ascenso. Y bueno, después de ese partido, Dios mío, toca editar la alineación. Bueno, bueno, fue bien a Guarín. Estoy sufriendo aquí con Giorgino. Quisiera probar otros jugadores. Pero ya les dije, bueno, Iturbe, vamos a ver cómo le va a Iturbe. De paso le vamos a dar descanso a Juan Guillermo Cuadrado. Y de pronto se dice, pero Ibarbo, dale minutos a Ibarbo, listo, va a ir Ibarbo desde Iguain. Vamos a seguirle dando a Gervinho, que sigue, señores. Tengo algún otro defensa, Rafa Márquez en vez de Cristian Zapata, que está un poquito cansado, señores. Pirlo, ¿ya te recuperaste? Pirlo, te cansas mucho, eso es lo malo de Pirlo, lastimosamente. Y necesito jugadores con más fortaleza ahí, señores. Pero bueno, ¿y Saúl? Saúl, hermano, la prensa. ¿Saúl qué tiene? Bueno, tiene buen ritmo, no tiene buena defensa para reemplazar a Jorginho. No tengo a nadie para reemplazar a Jorginho. Pues está jugando bien, Callejón, pues no es muy desequilibrante. Así que bueno, vamos ya. Por lo menos nos mantenemos en esta división. Vamos a ver si podemos lograr otro 3 puntos para seguir avanzando. Y el tercer equipo, Química 96, calificación 75, 4 estrellas. Tenemos que ganarle a este equipo, por favor. Sí, es un equipo de la liga inglesa, pero bueno, veíamos que muy temprano, minuto 4, Gervinho
El niño que ha jugado muy bien ese equipo en pase, pero lo quedó Guarini. Golazo de Guarini. Guarini que le pega con esa, con esa uña que él se manda. Guarín, qué bien le pegaste, Guarín. Se la encontró, la verdad, pero le llegó muy bien. Mira, ahí le quedó el balón y Guarín no dudó. No dudó, Guarín. No dudó, la verdad. Yo le dije que le pegara. Le pegó Guarín, hermoso. Qué bien le pegaste, Guarín. Qué bien le pegaste. Y ahí está, señores, el primer gol que hacía con Guarín. Pero miren, esta Guarín la pierde, señores, con Nasmith. Nasmith que... Y esta defensa, Cristian Zapata. ¿Qué te pasa, Cristian? Cabezazo y... ¡Gol! ¡Gol, señores! Me empataron. Y fue la única jugada que ese tipo tuvo en todo el partido. Oye, y por eso me dolió, señores. Yo decía, pero ¿para qué te pone paleta y todos bravos con Copra Bravo, con Cristian Zapata? Y ay, Cristian. Ay, Cristian. Ay, Cristian, señores. Pero venga. Ahí estaba el empate, nada pudo hacer de Santis, el portero, señores. 1-1 el partido, gol de Ideye. Ideye, Ideye Maqué. Dice, yo estoy aquí, ay, tan convencido del Ideye. Ideye. Pero bueno, veamos una de las últimas jugadas. Jorginho pasó para Callejón y Callejón para Ibarba. Lo tenían marcado, fue la única que hizo golpe y nada, señores. Nada, nada. Fue muy difícil. Se acabó el partido, señores. Nada que hacer, un empate, una victoria, una derrota en este capítulo. Pero bueno, no hablemos más de eso, sino hablemos de... De los comentarios italianos. No, ya no más italiano. José Arango dice, Jules, dale más la oportunidad a Ibarbo. Ahí se la di. Jules, te tengo un buen cariño, gracias. Y creo que soy uno de los más fieles suscriptores. Si me tuvieras más presente, María Peri José. Gracias. Alejandro Navarro, grande, llegarás muy lejos en YouTube. Orgullo colombiano. No sé hasta dónde se puede llegar en YouTube. Cojo bus, cojo taxi. Ronaldes 21 dice, buen video, Jules, jaja, por rato se te salió un acento mexicano. Yo no sé de dónde saca que tengo un acento mexicano. Detesto, oye, chica tu madre. Bueno, pero Ibarbo te ayudaría más que Jackson. Te recomiendo que le apliques una carta de mejora cuadrado. Si tienes que sea de EDMC, salúdame, Jules, please. Bueno, pues te voy a saludar, Ronaldes. Pues, qué bueno que te parezca padre este canal. Es, la verdad, estoy creciendo ahí de a poquitos, pero bueno, ahí le estamos aventando para sacar este canal adelante. Esteban 08 0075, Jules, te recomiendo que mejor pongas a Ibarbo por Jackson, aunque estuvo muy bien que los turnaras. Saludos, sí, yo trato de rotar mucho la plantilla. Juan Sebastián Olmos Fuentes, Jules, sería bueno mitad del video partidos de la arepa con queso y la otra mitad de partidos de la arepa sencilla. Un saludo, buen video, grande, Falcao, grande. Pero ahora que tengo tres arepas y van a ser cuatro, ¿qué quieren? ¿Qué va a pasar? Sebastián Muñoz dice, Jules, buen video, ya va muy bien la arepa con queso y estamos emocionados por las nuevas series de FIFA 15. Sí, hay muy nuevas series, señores, hay dos series nuevas que ustedes me pidieron y les está yendo muy bien en likes, no se pierdan, suscríbanse para más series. Luis Palomino dice, qué bueno, Jules, al fin tienes a James, a Falcao, Armero y Cuadrado, aunque te recomendaría poner a Ibarbo en vez de cha, 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 me parece mucho mejor y además te dan un química perfecta con Guarín Cuadrado. Bueno, vamos a probar a Ibarbo en el próximo partido de la arepa con queso. Brian Lol 99, buen video, Jules, salúdame. Hola, Brian, ¿cómo vas? ¿Bien? Cuéntame de tu vida. Tiran Jiménez, buen video, Jules, ¿cuándo subes videos con subs? Ya subí uno. Es el real papayero, a la papaya. J. Felipe R. Cusio, muy buen video, Jules. Me gusta mucho la música de la parte de los comentarios. ¿Dónde se puede encontrar saludos? Yo tengo una banda de música, sí, Jules, tiene una banda. Sí, Jules, yo toco guitarra. Por eso el muñequito tiene una guitarra en el logo. Y en enero vamos a sacar un disco. En enero... quiero que les van a escuchar la canción definitiva. Lo que ustedes están escuchando es como la parte instrumental, pero ya después con voz. Y les cuento cómo se va a llamar la canción de los... La canción de los comentarios es original de mi banda. No les voy a decir cómo se llama, pero después la van a escuchar. Se los prometo. Camilo Campos dice, Jules, te faltan Abelito Aguilar y Carlos Carbonero para reforzar el medio campo de la arepa con que se juegan muy bien. Bueno, el problema es que ninguno de los dos están en el Ultimate Team, o sea, no los puedo comprar. Juan Felipe Montenegro, Jules, ¿cuándo subes Clubes Pro? Avisas. En Twitter, cuando muy buenos partidos, y ahí les avisé, ya hay una serie y seguramente subiré más partidos. No se les olvide seguirme en Twitter y en Facebook, ahí estoy avisando cuando jugamos. Rey M. Loquendo 69, jaja, ahora Jackson se vaya al Real Madrid y haga un duro reggaetonero con GC. Juan Rivera dice, ni fortaleza ni la equidad, mejor patriotas para no pelear, jaja, me rimó. Ni fortaleza ni la equidad, mejor patriotas para no pelear. Jules, ¿por qué no pruebas a Murillo, el del Granada, para la defensa? Rápido, buen video, saludos desde Tunja. Sí, a Murillo, es bueno, pero... Sí, Rating 45, dice Jules, compra a Jim Chará, sería buen suplente de Cuadrado y sería mejor que hicieras un 3-3-4. En el 3-3-4 me preocupa porque mi defensa no es muy rápida, entonces no puedo defender con 3, por eso no la juego así. Santiago Carvajal dice, Jules, exquisita la arepa. Muy bueno, cuando pones el acento, muy bueno cuando pones el acento paisa. Ah, pues que yo la única, la verdad es que yo me acuerdo de amigos que tengo en Medellín y hablo como ellos y ya, sencillo, ya.
Andrés Segura, Jules Pone, Ibarbo, que te servirá muchísimo. Sí, señor, mucha gente quiere Ibarbo. Jair Mesa, Clubes Pro, salúdeme, Gracia. Le voy a decir a Gracia que te salude. ¡Gracia! ¡Graciela! Te saludo aquí a un muchacho, por favor. Carlos de Briceri. ¿Cuántas arepas hay? Vi como 4 equipos y voy rotando los equipos. Juega con todos. Saludos, Julio. Gracias, Carlos. Nicolás Tafur, Jules, ¿cuándo haces un... A veces, ¿cuándo haces un blog de tu habitación? Habitación Escolache. Y para ver cómo está. ¿Para qué quieren ver mi habitación? ¡Es un desastre! Cabe Milo Llano dice, buena imitación de Jessica. Saludos. Bueno, espero que se hayan divertido con esa. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos con otro nuevo video de... Aquí no hay nadie quién es. Brian Zapata dice, sube un video de cómo jugar en el online. A mí no me deja y me aparece algo de que no tengo permitido o algo así. Sube video, por favor, es el mejor. Sigue así. De cómo jugar en el online. Bueno, es que yo puedo decirles cómo, pero de pronto tu problema es algo particular. Así que escríbeme exactamente o tómale una foto con tu celular o tómale una foto y mándala. Ponla en Twitter, no sé, me la mandas. Mira, me sale esto y yo te puedo ayudar. Juan Pepe Patiño dice, cambia la posición de cuadrado de AMD. No creo que me hagas. Andrés Casas, ¿qué equipazo? La Selección Colombia es el equipazo. Daniel Andrés dice, quite un delantero y mete volante de creación. James, jugaría con 4, 2, 3, 2 en puntas y un creación y un delantero falcao. Puedo probarla, me gusta. También he jugado así. Julián Caicedo, hey, parce Jules, gran video. Por ahí estoy buscando, ¿qué te parece Fabián Castillo? Juega en la MLS, en el equipo FC Dallas. Es un jugador de FIFA 15, te lo recomiendo y aguanta su... Voy a hacer una lista de jugadores que están recomendando y voy a ver si los puedo conseguir. Juan Camilo Vázquez González dice, si sigues usando esa formación, pon a Cuadrado a la izquierda porque él es diestro y a James a la derecha porque él es zurdo, pero bajaría un poco la química. Paris David Ardila Rojas, hola, compre a Messi. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Yeah, baby, lo, Radamel Falcao. Samuel Sánchez, ¿cómo puedes poner ese uniforme? ¿Cómo puedo? ¿Cómo me atreví? No, creo que te preguntas cómo lo puse. En el Ultimate Team, buscas en el mercado de transferencias, equipaciones y buscas la de Colombia. Y ahí la encontrarás. Santiago Presidente Mendoza. Presidente Mendoza. Arepa con queso. Muy buen equipo. Deberías meter a Dairon Moreno. Buen jugador. Saludes. Bueno, a Dairon Moreno. Bueno, voy a intentar. Es que la pelea está muy dura. Está Dairo Jackson. Ahora Adrián Ramos. Vaca. Jules, haz un video de las caras de los jugadores de la Selección Colombia en PES 2015. Es que no tengo PES 2015. A mí no me gusta mucho el PES 2015. Daniel Pérez dice, pon a Perea. Pon a Perea, pon a Perea. Juan Olivero, si quiere una defensa más rápida, ponga a Perea o a Lanta. Nunca muestra en qué división está. Parece una abejita. ¿Cómo que no muestro? Bueno, en este video de pronto no lo mostré, pero ¡sigue la serie! ¡Sigue la serie! ¡Ahí vamos subiendo por todas las divisiones y muestro! Claro que soy una abejita. Soy muy malo. Quintero de México es mucho mejor que Cuadrado para esa formación. Darwin Quintero sí, es muy rápido. Es muy rápido. Ah, pero quería la Selección Colombia. Y bueno amigos, ya saben, porque este canal siempre nos pone cuidado a ustedes en los comentarios, comparte lo que piensas, like y no se pierdan el próximo capítulo de lo del Deportivo Arepa y de las demás series que están en la descripción. Yo soy Jules CDF y esto es todo por el video de hoy. Chao.